Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de esta jornada que estamos celebrando en Huelva de Andalucía en la novela histórica. Dar, como siempre, las gracias a todo el público que de nuevo una tarde más estáis pues, casi llenando esta sala Juan Ramón Jiménez. Y dar las gracias pues, a las dos instituciones que son las impulsoras de esta jornada, que son la Fundación Cajasol, en este caso la Fundación Cajasol Huelva, y la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que en su 20 aniversario que está celebrando en esta fecha, pues ha querido impulsar esta jornada. Dar la bienvenida a don José a Pepe Calvo Poyato, que hoy en la tercera jornada él va a ser el protagonista. Hablar de José Calvo, pues hablar de una persona de perfiles muy, muy variados y creo que todos muy conocidos. Por una parte su labor como profesor, como ensayista e historiador, que ha sido larga y provechosa, fue por la primera por la que se dio a conocer con múltiples ensayos de su especialidad, que es la historia moderna, pero también de otros periodos de la historia y en general de la historia de España especialmente, y también conocido con su labor política como miembro del Partido Andalucista, alcalde de su ciudad natal, la ilustre ciudad cordobesa de Cabra, de la que fue alcalde, y también parlamentario andaluz durante bastante, de casi una década. Aquí hoy no lo traemos ni como político, ni como profesor, ni como historiador, lo traemos como novelista. Novelista que, como ya hemos hablado en algunas ocasiones en esta jornada, la novela histórica pertenece al campo de la literatura, por lo tanto lo traemos en su faceta de escritor y de literato. Su carrera novelística pues también acumula ya numerosos títulos que sería, en fin, ¿no? Un poco aburrido enumerar, pero bueno, la verdad que ha tratado numerosos temas, ¿no? Al principio más de esa época que la que su especialidad, digamos, como historiador y como profesor, pero al final su novelística ha recorrido pues, numerosos periodos y conflictos, problemas y personajes de la historia de España. Hoy lo tenemos aquí para hablar de la que quizás es uno de sus proyectos más novelísticos más ambiciosos, que emprendió con La Ruta Infinita, la novela en la que contaba o novelaba la historia de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, un capítulo histórico, sin duda una de las grandes gestas de la historia española, en la que tuvo un protagonismo especial Andalucía, como ya lo había tenido también en el viaje colombino, que voy a contar estando en Huelva, ¿no? De la importancia de Andalucía en el descubrimiento de América. Y la novela, bueno, pues venía a cubrir una laguna, ¿no? Un vacío que había y que suele ser muy común, por desgracia, en nuestro país a la hora de novelarlo o contar desde la ficción con rigor y con capacidad de narrativa, ¿no? Contar los diferentes capítulos de nuestra historia para llevarlo a los lectores, ¿no? De aquella novela salió la que es su segunda novela, que es la última que ha publicado, La Travesía Final, a un personaje verdaderamente importante, ¿no? En la historia de España, como es Elcano, Juan Sebastián Elcano, pues relatar sus últimos años de vida y su último viaje, ¿no? Su última aventura. Elcano, pues bueno, es un personaje también sobre el que ha caído esa especie de niebla, ¿no? De la historia española. Yo creo que no tiene ninguna gran biografía, ¿no? De su vida y esta novela pues viene, creo, a dar a conocer, ¿no? la figura de este gran héroe español en su dimensión y contándonos esa parte que digamos que quedaba fuera del foco de la primera circunnavegación del mundo. Nada más, de estas dos novelas viene a hablarnos José y con él los dejo agradeciéndole muchísimo su viaje a Huelva y su presencia aquí, que sé que el viaje ha sido un poco complicado por las tormentas que hay por la zona de la subbética donde él vive. Así que nada, Pepe, muchísimas gracias y tuya la palabra.
Buenas tardes. Me van a permitir que yo comience, como ha hecho Félix Ruiz Cardador, agradeciéndole tanto a la Fundación Cajasol como a la Fundación del Centro de Estudios Andalusés el habernos permitido participar en estas jornadas sobre novela histórica de ambiente andaluz, novela histórica en Andalucía. Y darle las gracias a Félix por las palabras que ha tenido sobre mí. Efectivamente, yo fui militante del fenecido Partido Andalucista, ya murió. Supongo que hicimos muchas cosas mal, quizás no se nos entendió, no nos explicamos bien, no lo sé, pero, en fin, yo lo echo de menos, ¿no? Y quizá algunos andaluces también lo echan de menos. Sobre todo cuando se producen ciertos desequilibrios que nos enervan, y hay otras partes de España que siguen llevándose la parte del león. Pero yo no he venido, como ha dicho Félix, a hablar de política. Alguna vez estuve en Huelva en aquella época hablando de política. Yo soy un viejo profesor que en un momento determinado de su vida tuvo una ocurrencia. Ya saben lo que son las ocurrencias, ¿no? Que fue escribir una novela histórica. Y lo he repetido muchísimas veces y lo voy a decir también aquí esta noche. Lo hice en contra de la voluntad de mi mujer, que hay que ser valiente. Mi mujer me decía, hombre, tú eres un historiador serio, con un recorrido, en fin, ella había defendido mi tesis doctoral, ya era doctor, es más, había sacado la cátedra, bueno, ponerme a escribir una novela histórica. Y lo hice. Y lo hice por una razón. El historiador está obligado, como no puede ser de otra manera, a buscar, no digo que lo sea, pero a buscar la posible objetividad, es decir, analizar la documentación que puede tener, de que puede disponer, y hacerlo con honradez, la honradez que a cualquier profesional hay que exigirle. No puede, por lo tanto, salirse de ese marco. Yo había hecho mi tesis doctoral, y de lo que sé un poquito, es sobre el final de la Casa de Austria y la llegada de los Borbones a España. Ya saben ustedes que cambió el modelo de Estado, de un Estado muy descentralizado, la monarquía de los Austrias era casi una monarquía federal, se pasa a un Estado progresivamente más centralizado y más centralista. Aquel es un debate en el que los españoles, 300 años después, 300 y pico años después, no nos hemos puesto todavía de acuerdo en el modelo de Estado que nos permita a todos vivir, en fin, con cierta normalidad en ese Estado, ¿no? Casi siempre nos salen los demonios de vez en cuando. A mí me interesaba mucho aquel cambio de modelo de Estado, tratar de explicar cómo se producía y tratar de encontrarle también algunas razones que me permitiesen explicarme a mí y a quien me pudiese oír cómo se produjo aquello y cómo llegábamos a la situación del presente, ¿no? Yo había visto mucha documentación sobre Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, llamado el Hechizado, y siempre me pareció un pobre desgraciado al que le cayó encima tener que gobernar, fíjense lo que digo, el imperio más grande de la Tierra. España está sumida, la monarquía hispánica está sumida en una crisis muy profunda. Hoy ya sabemos que desde 1685 se había iniciado una recuperación, la demografía se recuperaba, la economía empezaba a dar síntomas de actividad, de salir del marasmo en que se había metido los años anteriores, pero la situación era muy crítica y era muy difícil. Bueno, le cayó sobre los hombros gobernar el imperio más grande que en aquel momento hay sobre el planeta, que en aquel momento hay sobre la Tierra, pero yo no podía echarle una mano a Carlos II como historiador. Entiéndanme lo de echarle una mano. Eso fue lo que me llevó a escribir una novela, El rey hechizado. Repito, en contra de la voluntad de Cristina, que está aquí. Me dijeron algunas cosillas, mis colegas. Se veía muy mal que un historiador escribiese una novela histórica. Por cierto, algunos de los que me dijeron algunas cosillas han probado suerte en la novela histórica, y yo añado que con poco éxito. Para sorpresa mía,
El Rey Hechizado se convierte en una novela que tuvo muchos lectores, de tal manera que la editorial volvió a pedirme que escribiese otra. Esto ocurría hace 25 años y aquí me tienen ustedes hoy hablando de novela histórica. Yo, en aquel momento, que lo que trataba era de tomarme ciertas libertades que como historiador ni podía ni debía, pero que como novelista sí me las podía tomar, jamás pensé pues que algunas novelas mías se tradujeran al alemán, al ruso, al italiano, al portugués, al polaco. En fin, eso era algo que yo no podía ni siquiera imaginarme en aquel momento en que sostenía alguna que otra conversación con mi mujer a cuenta de publicar aquello. Ya saben ustedes entonces por qué un historiador, hay un momento determinado en su vida que decide escribir una novela histórica y termina en cierto modo convirtiéndose en escritor, escritor de novela histórica. Y voy a terminar esta introducción añadiéndoles una cosa más. Hay muchísimas personas que sostienen, yo no estoy de acuerdo con ello, que escribir una novela histórica es muy fácil. Es muy fácil porque se nos dice, mire, los hechos están ahí, no hay más que cogerlos, no hay más que cogerlos y novelarlos. Yo no creo que sea tan fácil y les voy a dar una razón fundamental por la que pienso así. Imagínense ustedes por un momento una novela de intriga, una novela policíaca, una novela negra, en la que, antes de comenzar, o al leer la primera página, ya sabemos quién es el asesino. Imagínense ustedes lo que hubiese ocurrido con Agatha Christie, que siempre sorprendía al lector con una vuelta final para decir quién era el asesino de sus novelas. En una novela histórica el final se sabe. Porque se puede escribir una novela alterando los hechos históricos, pero entonces no será una novela histórica, será otra cosa. Y yo no voy a decir que sea ni mejor ni peor, pero ya no será una novela histórica en el sentido de las características que tiene que tener el género. Y una de ellas, no voy a entrar en otras, si luego quieren en el coloquio y alguien me pregunta, yo trato de responderle, una de ellas es que los hechos no se alteran. De tal manera que si yo cuento la primera vuelta al mundo, puedo poner la situación de la nao Victoria muy mal. Temporales, tormentas, que van a naufragar, que van a morir, que no van a llegar de ninguna de las maneras a Sanlúcar de Barrameda. Pero quien sabe un poco de historia sabe que el Cano termina llegando a Sanlúcar de Barrameda y subiendo o remontando luego el Guadalquivir llega a Sevilla. El lector de novela histórica conoce el final de la novela. Es obligación, creo yo, del novelista trazarlo de tal manera que piense que aquello puede ser de otra forma y desde luego que quiera seguir leyendo pese a que conoce el final de la novela. Resolver esa cuestión, que planteada así de manera muy sencilla, muy simple, como yo acabo de hacerles en este momento, les puedo asegurar que no es una cosa menor, que no es una cosa baladí, ¿no? No es una cosa que se pueda resolver de cualquier manera. Yo sostengo que escribir novela histórica no es tan fácil como algunos dicen que es. Y voy a añadirle un último detalle más a esa cuestión. Si en la novela histórica no se pueden alterar los hechos, sí se pueden crear situaciones que, siendo verosímiles para la época en que se desarrollan los acontecimientos que se novelan, fíjense que digo siendo verosímiles, el novelista puede incorporarlos. Eso ya forma parte de la creatividad literaria. Eso es la libertad que tiene el novelista y que no tiene el historiador a la que me refería al principio. Bueno, hay una novela mía que se llama La Ruta Infinita, en la que lo que quise fue contar cómo fue la primera vuelta al mundo. ¿Y por qué decidí escribir esa novela? Allá por el año 2018 empecé a documentarme, a ver cosas, a imaginarme cómo podía hacer algunas visitas, pasearme por algunos sitios. No todo está en Internet, Internet no huele todavía. Y eso es muy importante para un escritor, siempre. Los olores, los oídos, las sensaciones que percibe y que no te las dará nunca un ordenador, ¿no?
Empecé en el año 2018, a principios de 2018, pues si quieren por dos razones. Una, alguien podría decir, puro oportunismo, pues probablemente en el año 2019 comenzaba el quinto centenario del comienzo de lo que terminaría siendo la primera vuelta al mundo. Pero había una segunda razón mucho más poderosa. Había una segunda razón que a mí me llevaba a escribir esa novela, y era que probablemente algunos de ustedes hayan oído decir la primera vuelta al mundo de Magallanes. Miren, Magallanes no dio la primera vuelta al mundo. Ahora después nos referiremos a ello con un poco de detenimiento. Pero es que incluso yo no acepto que la primera vuelta al mundo fuera de Magallanes Elcano. Quien da la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano, un marino de origen vasco, natural de Guetaria, al servicio del rey de la monarquía hispánica, de Carlos I. Y como casi siempre, solemos hacerle más caso a lo que viene de fuera que a lo que tenemos dentro. Entonces, no encontramos casi nunca problema ninguno para decir la primera vuelta al mundo de Magallanes, o incluso de Magallanes Elcano. Pues miren, Magallanes es un marino extraordinario, a mí no me cabe la menor duda. Él ha participado en algunas de las expediciones, ha estado con el virrey Almeida en el Extremo Oriente, ha navegado por aquellas aguas, y en ese momento ha adquirido una sospecha. ¿Dónde están las Islas de las Especias? Es decir, ¿dónde se ubican geográficamente? Y aquello era una cuestión muy importante a comienzos del siglo XVI, como vamos a ver a continuación. ¿Dónde estaban ubicadas? Porque podía ser que perteneciesen a lo que se llamaba el hemisferio hispano o que perteneciesen al hemisferio portugués, al hemisferio lusitano. Recuerden ustedes que en el año 1494... una delegación de representantes de la Corona de Castilla y otros de la Corona de Portugal se habían reunido en Tordesillas. Yo creo que se habían venido arriba porque lo que hicieron fue repartirse el mundo, sencillamente. Un hemisferio para los portugueses, un hemisferio, voy a utilizar el término español, ¿no?, para los españoles. Nosotros solemos tener el criterio de hemisferio como hemisferio boreal y hemisferio austral, hemisferio norte y hemisferio sur. Pero ellos lo que hicieron fue trazar un meridiano a, corrigiéndole, enmendándole la plana al Papa, que había dado unas distancias que ellos alteraron, y dijeron 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Ahí trazaron el meridiano, que evidentemente tenía un contrameridiano, le daba la vuelta. Aquello quedaba en dos partes. ¿Dónde quedaban las especias en el otro extremo del mundo? ¿En el hemisferio hispano o en el hemisferio lusitano? Y Magallanes alberga una sospecha de que esas islas pueden estar en la parte española. No fue bien tratado por la corona portuguesa, él no era lo que en Portugal llaman fidalgos, que es un término que para nosotros, para los españoles, suele llamarnos a confusión, porque para nosotros los hidalgos son los nobles de segunda categoría, aquellos de los que el autor del Lazarillo de Tormes se reía cuando decía que salían uno a una hora y otro a otra porque no tenían más que una capa y se la tenían que alternar y cosas de ese tipo, ¿no? Los fidalgos portugueses sería el equivalente a los grandes españoles. Es decir, los grandes títulos de la nobleza portuguesa son los fidalgos. El duque de Abrantes, el duque de Almeida, cuando Vasco da Gama se convierte también en noble, es el primer plebeyo que los reyes ennoblecen por las gestas marinas portuguesas, que son muy, muy importantes, el duque de Braganza, Aveiro. Es decir, los grandes personajes, los grandes títulos nobiliarios portugueses son los fidalgos. Magallanes no es un fidalgo, es un noble de segunda fila y aspira a tener un hábito de la orden de Cristo, que es la gran orden militar portuguesa, porque eso le daba el prestigio suficiente. El rey de Portugal no se lo concede, y un Magallanes un tanto enfadado, esto ocurrió en muchísimas ocasiones en aquella época, termina viniéndose a España y viene a Sevilla. No casualmente, viene a Sevilla porque Sevilla ya se ha convertido en el gran puerto de las Indias. Allí se ha instituido la Casa de la Contratación, las flotas que tienen que ir a las Indias parten del puerto de Sevilla, las flotas que vienen de las Indias tienen que rendir viaje en el puerto de Sevilla. Y Magallanes acude a Sevilla tratando de exponer esa duda
que él tiene sobre dónde pueden quedar las Islas de las Especias y la posibilidad de llegar hasta ellas navegando por aguas del hemisferio español, es decir, cruzando el Atlántico, encontrando un paso que permitiese ir a lo que entonces se llamaba el Mar del Sur, lo que hoy conocemos como el Pacífico, y por ahí llegar hasta las Islas de las Especias. Ese es el proyecto de Magallanes, y el proyecto que Magallanes plantea en Sevilla. Se lo plantea al tesorero de la Casa de la Contratación, a Sancho Matienzo, habla con el que es el teniente de alcaide de los Reales Alcázares, Duarte, de Barbosa, llega a casarse con una hija de Barbosa, con Beatriz, contrae matrimonio, los hijos de Magallanes nacerán en Sevilla, tuvo dos hijos, y de allí marchará con cartas que le han proporcionado la gente importante de la Casa de la Contratación para que el rey lo pueda recibir. Magallanes firma, bueno, por cierto, Magallanes ha traído con él de Lisboa un personaje que yo trato en la novela de manera un tanto especial, que se llama Ruiz Faleiro. Ruiz Faleiro es sin duda el mejor cartógrafo que había en aquella época, pero era lo que hoy diríamos un bala perdida. Es decir, un tipo que le gustaba el vino, que le gustaba ir a las tabernas, que le gustaba, permítanme la expresión, irse de putas, en fin. Él era un personaje un tanto singular, ¿no? Ruiz Faleiro viene con Magallanes y cuando el rey los recibe en Valladolid y firma unas capitulaciones, las capitulaciones las firma con Magallanes y con Faleiro, en pie de igualdad. ¿Qué dicen esas capitulaciones de Valladolid de 1518? Pues dicen muchas cosas, pero lo que a mí me interesa transmitirles a ustedes en este momento es que bajo ningún concepto se entrará en aguas del hemisferio portugués. Es decir, los barcos van a partir de Sevilla, que es de donde parten las flotas que van a ultramar. Cruzarán el Atlántico, van a buscar un paso que permita llegar al Mar del Sur y por ese Mar del Sur llegar a las Especias que ellos saben que tienen que encontrarlas. Piensan además que están muy cerca, en ese Mar del Sur, cerca, pero no pueden entrar en aguas del hemisferio portugués. Carlos I no quiere problemas con Portugal. Es decir, Carlos I está prohibiendo de forma expresa y taxativa, y así consta en las capitulaciones de Valladolid, que se pueda dar la primera vuelta al mundo. Y esa es la instrucción que se le da a Magallanes, que se va a convertir en el capitán general de la escuadra, en el hombre que mandará los barcos que Carlos I va a poner a su disposición. Es decir, tal y como está concebido el viaje, la primera vuelta al mundo estaba prohibido darla. Magallanes tiene prohibido dar la primera vuelta al mundo. El rey lo prohíbe en las capitulaciones de Valladolid. ¿Entienden por qué me niego a señalar que Magallanes le dio la primera vuelta al mundo? Y que tampoco admito que pueda ser la vuelta al mundo de Magallanes el canon, no era posible, obedeciendo al rey. Desobedecer a un rey en el siglo XVI era bastante diferente a tomarse un poco por el pito de un sereno al rey en el siglo XXI. Por lo tanto, Magallanes no puede hacer eso. La flota se preparará, se aparejará en Sevilla. Yo en la novela de la Ruta Infinita tuve que tener mucho cuidado con ver qué embarcaban, qué productos podían aguantar. Ellos pensaban que la navegación duraría 2 años, qué podían embarcar, queso, pescado seco, manteca, aceitunas, vino, mucho vino, anís, vinagre. Ahí es donde yo me tomo algunas libertades, no en decir que embarcaban otras cosas que no se podían embarcar porque eran comida que se estropeaba en muy pocos días. Llevaban alguna para los primeros días de navegación o para las primeras semanas de navegación, pero sabiendo que aquello iba a durar meses y meses, tenían que llevar comida que aguantase el paso del tiempo, ¿no? Pues miren, le cuento algunas de las libertades que
un novelista puede tomarse. Sabemos que llevaban mucho aguardiente, mucho anís, porque eso formaba parte de los desayunos fundamentalmente, ¿no? Yo podía poner, el anís del mono se hace creo que en Badalona. Bueno, pues yo prefería que fuera anís de Rute. Las cosas pues son evidentes, y si tenían que llevar otros productos, pues que fueran de esta tierra. Los pescados no iban a traerlos del norte, sino que los llevarían de Huelva o de Málaga, ¿no? O sea, esas son libertades que el novelista se puede tomar, porque no alteran los hechos ni alteran para nada ningún elemento de lo que le da carácter histórico a la novela. Aparejándose esa flota, aparece el Cano. El Cano aparece por Sevilla en unas circunstancias complicadas. El Cano era propietario de un barco de transporte. La corona necesitaba a veces muchos más barcos de los que poseía, y lo que hacía era contratarlos. Por ejemplo, el Cano y su padre habían participado en el transporte de tropas, alquilándole su barco a la corona para transportar tropas que iban a Italia a combatir a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, a las órdenes del gran capitán. Bueno, pues el Cano, en un momento determinado, necesita dinero para pagarle a la tripulación, para hacer frente a los gastos que tenía el aparejo de un barco, y pide un crédito a unos banqueros genoveses. Los genoveses le piden una garantía para el crédito que le van a facilitar, y el Cano lo único que puede ofrecer es su barco, pensando que la Real Hacienda le debe una cantidad de dinero que espera cobrar antes de que el préstamo venza, antes de que el préstamo caduque. La Real Hacienda tardó en pagar. El Cano se vio en la necesidad de tener que entregar el barco que había ofrecido como garantía del préstamo que había recibido. Y la legislación de la época señalaba que estaba prohibido enajenar o vender barcos a extranjeros. Estos banqueros eran genoveses. Cuando el Cano entrega ese barco a los genoveses, es perseguido por la justicia. Eso llevará, por ejemplo, fíjense, a que Stephen Zweig, que escribirá una magnífica biografía de Magallanes, pero poco histórica, trate al Cano de delincuente. Yo creo que Stephen Zweig influye mucho en ensalzar la figura de Magallanes como protagonista de la primera vuelta al mundo y achicar la figura del Cano, al que trata, repito, de delincuente. Si han leído esa biografía, lo recordarán, y si deciden leerla, verán que ese es el trato que recibe el Cano. Bien, podemos entender que, pero no da mayores explicaciones, es un delincuente, pero no explica por qué ha cometido un delito, en qué circunstancias se han producido el delito que ha cometido y cuál es el delito que ha cometido, que ha sido tener que entregar un barco que ha pedido en préstamo porque la Real Hacienda no le ha pagado a tiempo para poder responder al crédito que había solicitado. Entendemos que hay delitos y hay delitos, que hay delincuentes y hay delincuentes. Y la situación del Cano podía denominarse como de delincuente porque había infringido la legislación vigente, pero en unas determinadas condiciones. Pues bien, el Cano aparece por Sevilla y busca enrolarse en una tripulación, probablemente para poner distancia con respecto a la justicia que lo está buscando. Es un hombre de mar, es un hombre que sabe de navegación y por lo tanto no va a embarcar como un cualquiera, embarca como maestre de uno de los barcos. Piensen que los cuatro hombres principales de una embarcación en la época eran el capitán, el piloto, el maestre y el contramaestre. Serían lo que se llamaría la oficialidad del buque, la oficialidad del barco. Es decir, el Cano embarca como un hombre de cierta importancia, de cierta relevancia, maestre de uno de los barcos. La flota zarpará en el 10 de agosto de 1519 del puerto de Sevilla. Dos días después, fíjense el protagonismo andaluz, dos días después está en Sanlúcar de Barrameda, y fíjense, aquí se produce un acontecimiento curioso.
La flota está el 12 de agosto, el 12 de agosto de 1519 está ya en Sanlúcar. Sin embargo, va a permanecer en Sanlúcar hasta el 20 de septiembre. Es decir, casi 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué una flota que está aparejada, una flota a la que se le han cargado probablemente cargar agua, cargar alguna cosa de última hora? Pero 40 días la flota detenida en Sanlúcar de Barrameda, eso es una locura. ¿Qué pasa con toda la comida fresca? ¿Qué pasa con comida que han acopiado para un tiempo largo y que el tiempo está ya corriendo? ¿Por qué queda la flota allí varada? Pues históricamente no lo sabemos. No sabemos por qué los 5 barcos que manda Magallanes, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria, se quedan parados en Sanlúcar de Barrameda. Y aquí puede aparecer el novelista. Miren ustedes, si la historia no nos da la razón, la causa la desconocemos, de por qué sí sabemos que los barcos están allí parados del 12 de agosto al 20 de septiembre, pero no sabemos por qué. Bueno, pues entonces puede aparecer el novelista. Aparece el novelista que decide buscar la razón por la cual los barcos se quedan allí parados. Eso no se lo voy a contar, léanse ustedes La Ruta Infinita, si quieren saber por qué decidí yo que los barcos se quedaban allí parados. A partir de ese momento comienza una travesía extraordinariamente complicada. Magallanes tiene que atender, o debía atender, las peticiones de un veedor. Un veedor era, para que nos entendamos rápidamente, una especie de inspector, inspector de la corona, que ve lo que se hace, lo que no se hace, y se encarga de que se cumplan las instrucciones que el rey ha dado. Ese veedor es un noble de primera fila, es Juan de Cartagena. Es posible que fuera hijo del arzobispo, del obispo Fonseca, que era el secretario de Indias en aquel momento. Digo que es posible, ¿eh? No lo aseguro. Pero es un hombre de muchísimo peso desde el punto de vista político. Y surgen esas tensiones, surgen esos enfrentamientos en la flota, hasta el punto de que hay un motín en el que participa el cano, hay algún muerto, hay algún castigo terrible. Pero fíjense, y esto me da pie a hacerle también otro comentario que me parece importante. Un castigo terrible para la gente del siglo XXI. Pero probablemente no era tan terrible, y desde luego si lo era, era por otras razones diferentes a las que nos hace parecer a nosotros terrible el castigo que se le impone, por ejemplo, a Juan de Cartagena, que es el principal instigador de un motín que hay en la costa, lo que hoy es la costa argentina, en la bahía de San Julián, ¿no? Que es desterrarlo, y el destierro es dejarlo abandonado en una islita que hay en aquella bahía cuando la flota parte. Es condenarlo a muerte a él y a un capellán que habían formado parte del motín. Hay quien ya en la tripulación dice que aquello es una auténtica crueldad, dejarlos allí abandonados. Pero fíjense lo que añaden a continuación: no se pueden dejar cristianos. Uno piensa, si hubiesen sido musulmanes, pues probablemente le hubiera importado bastante poco. Fíjense que nuestro tiempo es diferente. Y esto me permite hacerles una brevísima reflexión, porque nos ocurre con muchísima frecuencia, que es juzgar hechos del pasado con criterios del presente. Creo que ese es un error gravísimo. Es lo que los historiadores llamamos presentismo, es decir, aplicar criterios actuales para actitudes de gente de otro tiempo. La gente de otra época tiene una escala de valores que no coincide con la nuestra, en absoluto. Hoy el honor tiene poca importancia, por no decir que casi ninguna. Los más mayores podemos recordar que nuestros mayores nos decían que estrecharse una mano dos hombres o dos personas tenía más valor que una escritura, por ejemplo, ¿no? Ese honor era algo fundamental para la gente del siglo XVI o del siglo XVII. Yo he repetido con frecuencia unos versos que algunos de ustedes o todos ustedes recordarán,
que son de Calderón de la Barca, del alcalde de Zalamea, cuando Pedro Crespo le dice al rey, le dice al monarca, que al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es decir, está colocando el honor muy por encima de los bienes materiales, del patrimonio, de la hacienda, incluso de la propia vida. Hoy por honor no creo que nadie se juegue la vida. Nuestra escala de valores nada tiene que ver con la escala de valores de las gentes del siglo XVI, del siglo XVII, incluso del XVIII, ¿no? Por lo tanto, aplicar criterios del presente a acontecimientos del pasado suele conducirnos a cometer errores a la hora de valorar esos hechos del pasado. Se lo digo por esa idea de crueldad que puede parecer desterrar a un par de personas, abandonarlos con un pan, con un pellejo de vino, con un poco de agua y dejarlos a su suerte en un territorio deshabitado, que era condenarlos a una muerte lenta pero segura. Magallanes encontrará el paso, es decir, Magallanes cumple el primero de los objetivos que se habían trazado en las capitulaciones de Valladolid. Es lo que hoy se llama, yo creo que con todo merecimiento, el Estrecho de Magallanes, que es el que pasa por la llamada Tierra de Fuego en el extremo sur de Argentina y Chile, y logra llegar al Océano Pacífico. Cuando aparecen en el Pacífico, les ha ocurrido algo tremendo. Uno de los barcos, una de las naos de la escuadra, ha desertado. La San Antonio, que además era el barco más grande, era el que además habían utilizado como despensa, es decir, donde tenían la mayor cantidad de las provisiones que tenían que ir racionando a lo largo del tiempo para que les durase todo lo que se prolongase el viaje, ¿no? La San Antonio ha desertado, ha regresado a España. Ellos explicarán por qué lo han hecho, pero lo que han hecho ha sido desertar porque no tienen autorización del capitán general, pero Magallanes decide continuar. Otro barco ya se ha hundido también. Decide continuar con tres de los barcos, con la Concepción, con la Victoria y con la Trinidad. ¿Por qué decide Magallanes continuar si la comida es escasa? Porque tienen un error de cálculo. Ellos creen, fíjense, cuando Colón parte de aquí, de Huelva, de Palos, cuando parte, él piensa que lo que hay al otro lado del Océano Atlántico son las Indias. Es decir, la Tierra es mucho más pequeña. Pensaban que era mucho más pequeña. De pronto se dan cuenta que han llegado, Colón parece ser que muere creyendo todavía que es donde ha llegado, es a las Indias, pero en el año 1513 otro andaluz, Núñez de Balboa, descubre el Océano Pacífico, descubre el Mar del Sur. Es decir, se han dado cuenta de que aquello es un continente, que al otro lado el mar, hay otro mar, y que las islas de las especias, que era lo que iban buscando, porque era lo que daba dinero en aquella época, se encuentran al otro lado del mar. Pero piensan que ese océano, ese mar del sur, ese nuestro Pacífico actual, era mucho más pequeño. Y yo creo que ahí está el error de Magallanes mayor, el mayor error. Piensa que, aunque se han quedado sin la comida que transportaba a la San Antonio, la distancia que tienen que recorrer hasta llegar a las Islas de las Especias es pequeña. Eso además abundaba en que si era pequeña, las Islas de las Especias quedarían en el hemisferio hispano, que era lo que él sospechaba y lo que le había proyectado a Carlos I. No conocían la inmensidad del Pacífico. Y ahí es, si leen el diario de Pigafetta, que es la gran referencia que tenemos para conocer los acontecimientos del viaje, que por cierto, no busquen el nombre del Cano en el diario de Pigafetta, no lo nombra una sola vez. El Cano es como si no existiera. Y como quiera que la fuente primaria más importante con que hemos contado para acercarnos a determinados detalles de este viaje es precisamente el diario de Pigafetta, el Cano no aparece, para nada. Y fíjense, el Cano va a tomar el mando del único barco que está en condiciones de seguir navegando durante 9 meses. El viaje duró 3 años. Bueno, pues el Cano es el máximo responsable de lo que queda de aquella escuadra durante 9 meses,
que no es un tiempo pequeño dentro de 3 años, es la cuarta parte de 3 años. Bueno, pues no es nombrado una sola vez por Pigafetta. Creo que esa es otra razón que ha llevado a engrandecer la figura de Magallanes, que no necesitaba ser engrandecida, porque ya se lo he dicho antes, es un marino extraordinario, sin duda ninguna, pero sí desde luego a ocultar el papel de Elcano en aquella expedición. Magallanes va a morir combatiendo en Mactán. Si leen el diario de Pigafetta, lean lo que dice Pigafetta de Magallanes cuando muere. Ha muerto nuestro Iris, ha muerto nuestro líder, estamos desconcertados, no sabemos qué vamos a hacer. La devoción que siente por Magallanes Pigafetta es verdaderamente, verdaderamente extraordinaria. Magallanes ha muerto antes de llegar a las Islas de las Especias. Es decir, no ha cumplido el segundo de los mandatos, vamos, la segunda de las cuestiones que se habían planteado en aquellas capitulaciones de Valladolid, sencillamente porque ha muerto antes. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué habría hecho Magallanes de no haber, esto ya no es historia, evidentemente, de no haber muerto, haber llegado a las Islas de las Especias? ¿Habría hecho como hizo Elcano? ¿Meterse en agua desobedeciendo lo que había firmado de capitulaciones con Carlos I en Valladolid? ¿Meterse en aguas portuguesas y darle la vuelta al mundo? ¿O habría tratado de regresar por el mismo sitio? Es decir, retornar por el Pacífico, cruzar ahora el estrecho, el paso por el extremo sur de América y navegar de nuevo por el Atlántico hacia Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. No lo sabemos. ¿Murió? No lo sabemos. Pero si obedecía al rey en las instrucciones que había dado y en las capitulaciones que había firmado, no debería, digo debería, haber dado la vuelta al mundo. Esa es una decisión que cuando Magallanes ha muerto, que siguen ocurriendo muchísimas más cosas, van a discutir Elcano, que ha pasado a convertirse de maestre de la Concepción, a la que han tenido que pegarle fuego porque no tienen hombres para manejar 3 barcos, a convertirse en capitán de la Victoria. Mientras que un burgalés llamado Gonzalo Gómez de Espinosa se convierte en el capitán de la Trinidad. Y son Gonzalo Gómez de Espinosa y Elcano los que deciden que no regresan por el Pacífico. No tanto por cruzarle la cara al rey. Yo creo que lo que influyó, y de hecho Elcano lo va a decir después, es que el Pacífico era tan grande, tenían tan poco conocimiento de aquel mar, de los vientos dominantes, de las corrientes marinas, de la existencia de puntos intermedios que les permitiesen habituallarse en un viaje de regreso, que con la inmensidad que tenían estaban condenados a muerte. Es decir, lo más probable es que no hubieran podido regresar. Y deciden por eso regresar por el hemisferio portugués y terminar dándole la vuelta al mundo. El gran protagonista de la vuelta al mundo se llama Juan Sebastián Elcano. Cuando llega a Sanlúcar de Barrameda en unas condiciones tremendas, no sé si ustedes conocen, muchos lectores me han dicho que es de los momentos más emotivos de mi novela, el final, que fíjense, ya se conoce. No sé si ustedes han visto, en el Museo Naval de Madrid hay un cuadro de Salaba y Ría, que es Elcano desembarcando en Sevilla. Probablemente lo recuerden. Se ven a un grupo de marineros andrajosos, desgreñados, famélicos, que llevan velas en la mano. Están bajando de la Victoria, de la nao, Victoria, que estaba en tan malas condiciones que no pudo remontar el Guadalquivir por sí sola, había perdido la arboladura, había perdido el velamen, tuvieron prácticamente que remolcarla a algún barquito de Sanlúcar, incluso una lancha que baja de Sevilla y aprovechando las mareas y a golpes de remo y todo eso la remolcan. Se ven con unas velas en la mano. Yo durante muchísimo tiempo pensé que bueno, que lo mismo que hay creatividad literaria y creatividad pictórica, y que Salaverría había decidido poner a Elcano y a los 17 hombres que le quedaban de la tripulación desembarcando con una vela en la mano. No sé si fue exactamente así, pero fue lo primero que pidieron cuando llegaron. Estaban hambrientos, ¿eh? Llevaban ya sin comer, se decía que si
hubieran tardado 4 o 5 días más, probablemente hubiesen muerto todos, ya no les quedaba nada que comer. Pero lo primero que piden son velas. Fíjense la escala de valores. Han hecho una promesa a la Virgen. Le han prometido a la Virgen ponerle cera, unas velas, si lo saca de una tormenta. Y es lo primero que deciden, y se marchan a un convento de Triana, a la Victoria, un convento de los franciscanos, a ponerle esas velas a la imagen. Yo no sé si se bajaron del barco con las velas encendidas, como Salaverría recoge en su cuadro, pero sí sé que es lo primero que le piden a los funcionarios de la Casa de la Contratación cuando llegan a recibirlo, en vez de decirle, fíjense la escala de valores a la que me refería antes, cómo reaccionan esos hombres en el momento en que han finalizado una hazaña de aquel tipo. Elcano escribirá al rey diciéndole que le han dado la vuelta al mundo. Carlos I pudo haber reaccionado de muchas formas. Primero enfadándose porque se le había desobedecido, etcétera. Pero lo que habían dicho era tan grande que el rey lo que le dice a Elcano es que vaya a Valladolid y que le cuente lo que ha pasado. Y le dice más. Le dice que le acompañen dos hombres, de los que han llegado con él, los que vea con más fundamento. Probablemente quien tenía mejores noticias era Pigafetta. Había hecho un diario. Bueno, pues Elcano no escoge a Pigafetta. Elcano, a quien le dice que lo acompañen, es a un cirujano barbero, que era extremeño. Hoy hay mucha polémica sobre si era de Mérida o era de Alcántara, que se llamaba Hernando de Bustamante. Y a un piloto, al piloto de la Victoria, que era Francisco Albo. Esos son los dos hombres que acompañan a Elcano a Valladolid. El rey se olvida de que lo han desobedecido, sabe que le han dado la vuelta al mundo, quiere información de dónde están las Islas de las Especias, si quedan en el hemisferio hispano o quedan en el hemisferio portugués. Elcano está convencido de que, pese a la longitud, a la enormidad del Pacífico, él le ha dado la vuelta al mundo, piensa que las Islas de las Especias quedan en el hemisferio español, en el hemisferio hispano, según lo acordado en el Tratado de Tordesillas, y el rey pues le premiará, le va a premiar con dos cosas. No le concedió a otras que luego le pedirá. Una, le dio un escudo de arma. Elcano era de una familia, vamos a decir, plebeya, de marineros, de Guetaria. Le concede un escudo de armas, que tiene aquella famosa leyenda de primus, en latín, primus circumdedisti me, el primero que me diste la vuelta. Y le concede también una pensión de 500 ducados. Si yo les digo a ustedes 500 ducados, pues muchos dirán, bueno, ¿y qué eran 500 ducados? Es decir, ¿a qué equivalían? ¿Qué servían? Pues eso, por ejemplo, es algo que el novelista debe valerse de algún recurso literario, no para andar haciendo una explicación de historiador. Mire usted, un ducado tenía 11 reales y cada real 34 maravedises, de manera que un ducado eran 375 maravedises, y dar, no, buscar algún recurso para que se sepa lo que eran 500 ducados. Yo se lo voy a explicar de manera muy breve. Un buen sueldo, el sueldo de un buen profesional, a principio, el año 1520, 1530, al año, podían ser 80 o 90 ducados. Piensen que eso podría equivaler, no sé, pues a 40.000 euros de nuestra época al año. Es decir, alguien que gana 3.500 o 4.000 euros al mes, que está bien, ¿no? Bueno, pues 80 o 90 ducados. La pensión del Cano son 500. El problema es que no se la pagaron nunca, pero bueno, esa es otra historia. Pero una pensión de ese tipo pudo haberse retirado. Y voy a ir terminando, lo voy a decir de manera muy rápida, pero, en fin, quiero comentárselo. Yo, después de haber escrito La Ruta Infinita, me hice una pregunta que quizá alguno de ustedes se la haya hecho también alguna vez. ¿Qué pasa con Elcano después de darle la primera vuelta al mundo y de que Carlos I le entregue ese escudo? ¿Qué era lo que siempre se dice? Los españoles hemos tenido mucho reparo siempre con el dinero, ¿no? O más que otros pueblos. Siempre se decía, y el rey lo premió con un escudo de armas. Se aludía mucho menos a lo de los 500 ducados. Pero, ¿qué pasa con Elcano después de ese escudo de armas? Busca vivir ya tranquilamente con la pensión que le han dado, que le podía permitir una vida muy acomodada.
busca otras cosas, nos ocurre con demasiada frecuencia, que a los grandes personajes de nuestra historia los olvidamos rápidamente. Y eso nos pasó con Elcano. Por eso yo decidí escribir una segunda novela con Elcano como protagonista. Lo comentaba antes Félix, la travesía final, que va a comenzar en septiembre de 1522 y terminará en 1526. ¿Qué sabemos de Juan Sebastián Elcano? Pues relativamente poco, pero miren, sabemos, por ejemplo, que elevó dos peticiones al rey, una se la concedió y otra no. La que no le concedió fue que le pidió como Magallanes al rey de Portugal, un hábito de la Orden de Santiago. El rey no se lo concedió. Y la segunda, que le autorizase a llevar escolta, que le acompañasen un par de hombres armados porque temían por su vida. Temía Elcano por su vida. En esa petición no dice ni el rey cuando le concede, esta sí se la concede, que lleve dos, que haya un par de hombres que lleven armas y que lo protejan en caso de un ataque, tampoco dice por qué. Permítanme la expresión, magnífico para el novelista. ¿Por qué pide Elcano protección? ¿Quieren matarlo los portugueses? En aquella época se hacían esas, en aquella época y en esta, se hacían esas cosas. Elcano era un peligro. Le había dado la vuelta al mundo, tenía grandes conocimientos e iba diciendo que las Islas de las Especias estaban en el hemisferio hispano. ¿Había algún familiar de alguna mujer dispuesto a ajustar cuentas con Elcano? Sabemos, porque también tenemos el testamento de Elcano, sabemos que Elcano tuvo dos hijos, bueno, un hijo y una hija, de dos mujeres distintas, y que no se casó con ninguna de ellas. ¿Había algún familiar indignado porque alguna de aquellas mujeres le había prometido matrimonio? Cuando se hacía promesa de matrimonio en el siglo XVI, las parejas solían ya hacer vida matrimonial. Elcano había prometido, digo yo, matrimonio a una de aquellas mujeres, hizo vida marital con ella y luego se desentendió del asunto y tuvo un hijo. ¿Había algún familiar dispuesto a alabar el honor de esa mujer, de su familia, que había sido ultrajado? La documentación no nos lo dice. Bueno, pues el novelista tiene ahí las posibilidades de elegir por qué pide Elcano esto. Ah, y luego sabemos que participa en unas conversaciones con los portugueses entre El Vaz y Badajoz. Y como le he dicho, el testamento. Voy terminando con esto del testamento. Mire, hace ya algunos años los historiadores, nos dimos cuenta de que la vida cotidiana era algo muy importante. Nos habíamos dedicado mucho a historia de los grandes acontecimientos, grandes personalidades, pero era importante ver cómo había vivido la gente. No el rey, no el papa, no una personalidad de primera línea, no, la gente común. ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran sus casas? ¿Cómo eran los pueblos donde vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo se vestían? La vida cotidiana. Eso nos llevó, por ejemplo, a considerar que los documentos notariales eran una fuente de información extraordinaria para acercarnos a la vida cotidiana, por muchas razones. Luego nos hemos dado cuenta, bueno, muy pronto nos dimos cuenta, de que los documentos notariales no son tan fiables como a primera vista todos consideramos, hombre, eso es una escritura de notario. ¿Se imaginan ustedes a un historiador dentro de X tiempo que no tuviese más que como referencia las escrituras de compraventa de vivienda en la España de mediados del siglo XX o del tercer cuarto del siglo XX? Está perdido. Se mintió de manera extraordinaria para pagar menos impuestos. Un piso que valía 10 se ponía en la escritura 4. Hoy ya eso no sirve porque Hacienda ya dice, mire, el piso vale tanto, usted puede poner lo que quiera, pero el impuesto que va a pagar es tanto. Entonces,
Salvo que haya dinero negro de por medio, la gente ya hace las escrituras con valores mucho más reales. Pero eso no era así en 1980, por ejemplo. Es decir, estamos obligados a hacer una crítica textual muy profunda de los documentos que tenemos entre manos. Pero yo creo que un testamento en el siglo XVI, que es el que nos ocupa cuando el cano hace su testamento, es un documento muy fiable. Tengan en cuenta la religiosidad de aquella gente. Los testamentos se hacían en vísperas de la muerte. Aquella gente que testaba sabía que iba a comparecer ante Dios, ante el juez que iba a juzgarlo. Mal momento para andar mintiendo. Mal momento para andar mintiendo. Los testamentos deben ser una fuente muy veraz de lo que el individuo que está testando dice. Bueno, pues esos testamentos nos dan una fuente, sabemos que el cano tuvo un hijo y una hija de dos mujeres distintas porque lo dice allí y dice cómo deben dársele las dotes y dice cómo debe ayudársele y dice quién las debe criar, qué deben hacer los albaceas testamentarios. Nos dice enumerándola la ropa que tenía, debía ser algo presumido a la hora de vestir por la manera en que están descritos los jubones, las calzas que posee, etcétera. Nos habla de sus devociones, cuáles eran los santos de su devoción. Él va a dejar determinadas mandas para determinados lugares. Es decir, nos dice que tenía dos libros. Nos dice que tenía unas antiparras. Es decir, ¿tenía algún problema de vista el cano? ¿De qué trataban esos dos libros? ¿A quién se los dejó? O sea, todo eso nos va dando información del personaje y eso es extraordinariamente valioso para un novelista. Pues con esa documentación y conociendo el ambiente que va de 1522 a 1526, con el cano como protagonista, yo tracé la travesía final. Ahí ya el protagonismo de Andalucía es muchísimo, muchísimo menor, porque esa flota que el cano siempre quiso mandar y que terminará mandando, pero ¿de qué forma? No partió de Sevilla. Porque algunas personas no saben que hubo un tiempo en que existieron dos casas de la contratación. Una en Sevilla, pero es que hubo otra en La Coruña. Y de la casa de la contratación de La Coruña era de donde debían partir las flotas de ultramar relacionadas con las especias. Ya distinguía. Unos son los barcos que van a ir a América y otros son los barcos que van a ir a las Islas de las Especias. Esos barcos saldrían, regresarían al puerto de La Coruña. Pero bueno, me parecía adecuado, ya que Félix había aludido a esa travesía final y a que el personaje de Juan Sebastián Elcano es el que me llevó a escribir La Ruta Infinita, pues comentarle algo de la travesía final. Muchísimas gracias. Gracias. Para acabar, vamos a abrir turno de preguntas. Quien quiera que levante la mano y se acerca el micrófono. Si quiere empiezo, rompo yo el huir del fuego. Hemos hablado mucho de Magallanes. Cuéntanos un poquito cómo era esa Sevilla, ese Sanlúcar de la época, cómo era esa Andalucía y qué papel jugaba en el contexto de Castilla y de lo que ahora llamamos España, ¿no? Bueno, la Andalucía de la época es lo que se llamaba la Andalucía de los cuatro reinos. Estaba el reino de Córdoba, que venía a ser, con ligeras modificaciones, la actual provincia de Córdoba. Estaba el reino de Jaén, que venía también con ligeras modificaciones a coincidir con la actual provincia de Jaén. Estaba el reino de Granada, Almería, Málaga y Granada. Y estaba el reino de Sevilla, que era Cádiz, Huelva y Sevilla. Esos eran los cuatro reinos. Las cuatro ciudades tenían voto en Cortes. Es decir, tiene voto en Cortes Córdoba, tiene voto en Cortes Jaén, tiene voto en Cortes Sevilla y tiene voto en Cortes Granada. No era una cosa menor, ¿eh? Tener voto en Cortes era una cosa extraordinariamente importante.
solamente 18 ciudades en toda la corona tenían voto en Cortes, cuatro de ellas eran andaluzas. La Sevilla de comienzo del siglo XVI se está convirtiendo en la gran metrópoli de la España de los Austrias. Es la ciudad, junto a Madrid, es la ciudad más importante de la monarquía. Ya saben ustedes que se tiende a exagerar mucho sobre las cifras de población. Yo cuando oigo decir que la Córdoba del siglo X tuvo 1 millón de habitantes, no puedo más que encogerme de hombros, ¿no? Si llegó a la mitad, y yo tengo dudas de que llegara a la mitad, ya era algo verdaderamente extraordinario. Es el problema de nuevo de la comparación con el presente. Tenemos que poner las ciudades muy grandes para que parezcan grandes ante las grandes urbes de nuestro tiempo. Si hoy decimos que una ciudad tenía 100.000 habitantes y eso era algo escandaloso en el siglo XVI, a la gente del siglo XXI que tienen megalópolis de 30 y 40 millones de habitantes, ¿qué le pueden parecer 100.000 habitantes, ¿no? Pero las cosas hay que situarlas de nuevo en el contexto en que se producen, no con la mentalidad de nuestro tiempo. La Sevilla de principios del siglo XVI está creciendo, está por encima de los 100.000 habitantes y es posible que llegara a 150.000. Pero eso no es lo más importante de todo, siéndolo. O sea, una ciudad con ese dinamismo demográfico ya es una ciudad muy importante. Pero además tiene otro factor. Allí están ya tomando asiento las grandes casas comerciales de Europa, es decir, asentistas, mercaderes, hombres de negocios. La ciudad está dotándose de una cantidad de edificios, algunos de ellos ya han empezado a construirse con anterioridad, pero la nobleza está construyendo palacios, los grandes mercaderes están construyendo casas que son verdaderamente llamativas. Es decir, la ciudad está tomando un empaque como hasta aquel momento no había tenido. A comienzos del siglo XVI se termina de construir la catedral. Ya saben ustedes lo que dijeron sus canónigos en un acta: construyamos una catedral tan grande que el mundo nos tenga por locos, ¿no? La catedral de Sevilla es una de las iglesias más grandes de la cristiandad, ¿no? Por cierto, el cimborrio se les cayó en 1500, poco antes de que llegara Magallanes a Sevilla, no recuerdo la fecha exacta, pero por 1512, una cosa así, se cayó el cimborrio y tuvieron que reconstruirlo de nuevo, ¿no? Es decir, la ciudad está creciendo de una manera. La llegada y la partida de las flotas eran acontecimientos verdaderamente impresionantes para la ciudad, ¿no? En muchísimos sentidos. Eso no parará de crecer hasta muy avanzado el siglo XVII. Ya a finales del siglo XVII, Sevilla ha entrado en una decadencia terrible. La epidemia de peste de 1648 causó estragos. La ciudad probablemente perdió la mitad de su población en 5 meses. Fíjense lo que era una epidemia en la época, ¿no? Una epidemia de peste. Probablemente de los 170.000 habitantes que tenía la Sevilla de 1648, pudieron morir entre 70 y 80.000 personas en solo 5 meses. De ese golpe Sevilla no se recuperaría ya. Y luego pierde también la posibilidad del comercio porque se había venido produciendo algo que cada vez creaba mayores problemas. Las naves y las carabelas que salen de los puertos del arco atlántico andaluz, de los puertos de Huelva, de los puertos de Cádiz, del propio puerto de Sevilla, son barcos de calado más pequeño que los galeones. Los galeones son barcos muchísimo más grandes y tienen problemas muy serios para navegar por el Guadalquivir. Pasar la barra de Sanlúcar, es decir, bajo guía, en la actualidad era algo terrible. Por cierto, no sé si saben, en Sanlúcar hay una extraordinaria actividad carpintera en madera de caoba. La tradición se encuentra en que los barcos venían lastrados con grandes troncos de caoba en la sentina para cuando el mar se embravecía que los barcos tuviesen peso. Para pasar la barra de Sanlúcar necesitaban que la obra muerta subiera. Arrojaban los troncos de caoba, los tiraban sencillamente para pasar la barra. Los sanluqueños se tiraron a por los troncos de caoba y decidieron convertirlo en una, en fin, floreciente industria maderera. La Casa de la Contratación terminaría, de hecho, trasladada a Cádiz, en 1680, y de derecho en 1717, en que se trasladan las oficinas, ahora ya de manera oficial. Y luego, en el caso de Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar pertenece a los duques de Medina Sidonia.
es territorio de la Casa Ducal. Sanlúcar debe tener en ese momento entre 8 o 10 mil personas, que es muchísima gente, y era donde los barcos salían ya a la mar. Es decir, la navegación realmente empezaba en Sevilla, pero era una navegación de tipo fluvial hasta bajar a Sanlúcar. Cuando se salía ya a mar abierto y lo que era enfrentarse con el mar, era Sanlúcar, era en Sanlúcar, a partir de Sanlúcar de Barrameda. Como todas las ciudades sometidas a un dominio señorial, tenían muchas restricciones, pero también tenían el apoyo que señores y señores tan importantes como los Medina Sidonia en un momento determinado podían proporcionarle. No sé, eso es lo que se me ocurre comentarte de la Andalucía de aquel momento, de la Sevilla, la Sanlúcar y cómo estaba el papel. Había mucha diferencia entre el Reino de Granada, la Alta Andalucía, y la Andalucía del Guadalquivir. Las diferencias eran muy, muy grandes. La propiedad de la tierra, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir ya es latifundista, ya son grandes extensiones de terreno propiedad de una sola persona, mientras que el minifundio es dominante allí, donde la población no musulmana, porque los musulmanes, los mudéjares, han sido obligados a convertirse a partir de 1501, pero sí morisca, es decir, de costumbres y formas de vida propias de los musulmanes. Eso marcaba una diferencia muy grande entre el área del Reino de Sevilla y lo que eran el Reino de Córdoba, de Jaén, Córdoba y Sevilla, ¿no? Esa es una diferencia grande. Hay un detalle, en fin, saben ustedes lo que es un cortijo en nuestra tierra, una extensión de terreno muy grande, ¿no? Los cortijos suelen ser propiedades muy grandes. En la zona de Granada, de Almería, se denomina cortijo a lo que aquí llamamos una parcela, o sea, 1.500, 2.000 metros cuadrados, dicen, vamos a ir al cortijo, ¿no? El cortijo tiene, yo creo que marca un poco aquello del minifundio que había en aquel momento frente a los grandes latifundios del bajo del Guadalquivir y del bajo del Guadalquivir. Sí. Una pregunta ahí al fondo. No está el micro, pues. Se oye. Algunas tiene que ver con lo que ha dicho al principio, ¿no? Yo te felicito, porque haber hecho novela histórica por una razón. Así, bueno, ahí el micrófono. Vale, pues de acuerdo. Que te felicito por eso, porque sabemos que en el ambiente académico está la Torre de Marfil, y hay muy poco contacto con la sociedad, desgraciadamente, ¿no? Por tanto, eso, el haber hecho novela histórica, pues permite, entre otras cosas, por ejemplo, que estés aquí y que de esta charla y que contribuyas a la discusión de los hechos históricos. Eso es lo primero que te iba a decir, ¿no? Pero cuando has hablado de las características, quizás me repita con algunas cosas de las que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Cuando hablas de las características de la novela histórica, que hay que diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, en el cine, pues muchas veces eso va creando imaginarios en la sociedad de tal forma que se distorsiona, porque se basado en hechos reales. Había una revista que se publicó durante un año, que era de la BBC o la BBC en español, y tenía una sección, cada número de cada mes, que era verificar el grado de verdad que había histórica, pues había demostrado en relación con lo que aparecía en las películas, y era bajísima. En el caso de tus libros, que también tiene una cosa muy positiva, es el hecho de que o bien editas algo que lo complemente diciendo realmente la historia, por ejemplo, de la Ruta Infinita, que viene hablando realmente los datos históricos de Magallanes y del Cano, o si no, viene dentro también cuáles son los personajes ficticios o los hechos que son ficticios. Y eso desde la primera novela tuya viene. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué criterios son lo que debe ser el lector normal que llegue a una librería, que no es experto en historia, para saber discriminar lo que verdaderamente es novela histórica frente a otra cosa que es un relato, que puede ser hasta muy bueno desde el punto de vista literario, pero qué criterios debería seguirse, ¿no? O si quizás lo que escribir novela histórica tendría que poner algunas cosas que, aunque no fueran, digamos, por ley, digamos, legales, pero por lo menos que dieran un viso de credibilidad en cuanto a esos hechos que se narran, ¿no? Es decir, que eso lo podéis hacer entre los distintos escritores. Eso es lo primero que me gustaría preguntarte, ¿no? Y lo último,
es lo siguiente, ¿no? La cultura, las artes, las distintas modalidades que hay en la cultura o expresiones culturales han ayudado mucho en la historia, sobre todo a partir del siglo XVIII y no digamos en el XIX, en el XIX sobre todo, ¿no? A la concienciación de los pueblos. Por ejemplo, en Italia se tomó bastante conciencia de su condición de italianos con la música, con la ópera de Verdi. En Francia, pues fue también con, me parece que fue con la pintura. En Alemania, la literatura, etcétera, etcétera. ¿Podría la novela histórica andaluza jugar ese papel de concienciación de los pueblos? Y ahí ya me meto con la raíz andalucista, ¿no? Servir como concienciación del pueblo andaluz en cuanto al tema de tomar conciencia de que pertenecemos a una comunidad imaginada, de pueblo. Bueno, las dos preguntas que me ha hecho Paco básicamente requerirían casi otra conferencia más, no las dos, cada una. Pero bueno, yo voy a intentar decirte cuál sería mi criterio. Con respecto a lo primero, yo creo que la novela histórica es un curiosísimo fenómeno de pervivencia literaria, en mi opinión. Se suele decir que la primera novela histórica moderna, contemporánea, ¿no?, que se escribe, la escribió Sir Walter Scott Beverley en el año 2014. Perdón, 1814 estaba pensando, en 1814. Walter Scott escribe esa novela y se ha tomado como referencia el comienzo de la novela histórica moderna. Fíjense que han pasado más de 200 años ya, y la gente sigue leyendo novela histórica. Por eso digo que es un curioso fenómeno de pervivencia literaria. Los que ya tenemos cierta edad, recuerden que en los años 60 y 70, por ejemplo, se leía mucha novela social. Hoy no se lee novela social. Estuvo el boom de la novela hispanoamericana. Uslar Pietri, Borges, ha pasado. Son grandes maestros, pero ha pasado el boom de la novela hispanoamericana. ¿Qué decirles del siglo XIX, de la novela realista, de la novela costumbrista, etcétera? Sin embargo, ahí tienen, la novela histórica es anterior al realismo, anterior al costumbrismo, anterior a todo eso, y sigue manteniéndose, ¿no? Por eso les digo que es un fenómeno de pervivencia literaria muy, muy curioso, ¿no? Y ese éxito de la novela histórica, sin duda, porque hay lectores, si no, no sería posible, ese éxito de la novela histórica ha llevado a que muchas veces en los anaqueles de las librerías aparezcan bajo el epígrafe de novela histórica novelas que no son históricas. No es una novela histórica una novela ambientada en el siglo XIV o en el siglo XVII o en el siglo... No basta con ambientar una novela en el pasado para decir que es histórica. La novela tiene que tener una serie de características para... Yo puedo contar una historia que me invento. En fin, voy a referirme a un extraordinario éxito literario, vamos, literario de lectores, que quizá muchos de ustedes leyeron. Me estoy refiriendo a una obra de Dan Brown que se llama El Código da Vinci. El Código da Vinci, hay quien la consideró una novela histórica. El Código da Vinci será una novela, yo no lo voy a calificar, buena, mala, regular, que cada cual saque sus propias conclusiones, pero desde luego no es una novela histórica. Por lo tanto, la novela histórica tiene que tener una serie de requisitos y a veces se ha situado dentro del marco de las novelas históricas algunas novelas que no lo son. Yo lo único que puedo decir es que hay autores de novela histórica serios en España que suelen colocar o solemos colocar lo que se llama una nota de autor. Una nota de autor al final de la novela donde en pocas páginas le explicamos al lector qué es hecho histórico y qué son aquellos elementos que el novelista ha utilizado, recursos literarios que ha utilizado y que no responden históricamente. A mí me parece que es un gesto, si quieren, de honradez, de honestidad. No sé, los diálogos, como ustedes entenderán, los diálogos que hay en una novela son todos inventados, tienen que ser verosímiles, pero nadie estaba detrás de una puerta escuchando qué era lo que podían decir aquellos personajes. Eso hay que entenderlo de esa forma. Por lo tanto, me parece que esa puede ser una
una de las fórmulas, hombre, y que luego el librero, y me refiero ya a los libreros formados, que son capaces de informar a sus lectores sobre cuando van pidiendo consejo, pidiendo información, algo que no le pueden dar determinadas plataformas y determinadas cosas de venta por otro lado, el librero de toda la vida, que puede atender a su cliente, explicarle, señalarle cuáles son sus preferencias, creo que debe tener también algunos conocimientos para ilustrar en este sentido, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, también de manera muy breve, yo efectivamente coincido contigo en que ha habido determinadas manifestaciones artísticas que han ayudado a crear conciencia de pueblo. Ya saben ustedes aquellos acrósticos que aparecían en Italia y que utilizaban el nombre de Verdi, ¿no?, para oponerse a la presencia austríaca en Milán cuando se estrenaba una obra en La Scala y que era la sigla de un grito de viva el rey de Italia, ¿no? Yo no sé si eso sería posible en el caso de la novela histórica y de la novela histórica concretamente en Andalucía, ¿no? En el caso de la novela histórica española sí te puedo dar un dato, y es que probablemente forme el grupo más cohesionado de escritores en la literatura contemporánea que en este momento hay en nuestro país, traducidos muchos a muchísimos idiomas, y algún escritor de novela histórica extranjero, algún escritor alemán, lo ha señalado, ¿no?, que hay una especie de generación. Este verano, en un curso que yo tuve la oportunidad de dirigir aquí en la Rábida, la profesora María Amor Martínez hablaba de una generación de novelistas de novela histórica española que probablemente sería el fenómeno literario o uno de los fenómenos literarios más característicos de nuestro tiempo, ¿no? No sé si eso llevará a algún sitio en algún momento, ¿no? El tiempo lo dirá. No sé decir más, Paco. Muchas gracias. Pero sí recuerdo eso, lo que decía María Amor Martínez en la Rábida, en el curso que hubo este verano en el mes de julio, que fue un curso sobre personajes, sobre hechos y personajes de la novela andaluces, tratados por la novela histórica, hablaba de eso, de una generación donde había que incluir, yo que sé, a escritores como Santiago Posteguillo, Juan Eslava Galán, José Luis Corral, Jesús Maeso de la Torre, si quieren incorporar al que les está hablando también. Es decir, había un grupo nutrido, Cobos Wilkins, por ejemplo. Él ha cultivado otros géneros literarios muy importantes, pero no se nos puede olvidar El corazón de la tierra y el famoso Año de los tiros y lo que aquello supuso en esta ciudad y bueno, y con toda su repercusión nos parece que todo ello es muy... Jesús Sánchez Adalid, que estará aquí mañana, la propia Eva Díaz, ¿no? Es decir, hay una generación de autores de novela histórica que veremos a ver cómo nos trata el futuro. O nos manda a las cavernas o dice, bueno, hicieron algo, ¿no? Sí coincido en una cosa, y es que mucha gente a la que le cuesta trabajo enfrentarse a un ensayo histórico porque resulta un tanto penoso, mucho aparato crítico, a veces el aparato crítico llega a superar en extensión lo que es el contenido del propio ensayo, eso se hace de difícil lectura. Yo creo que los historiadores españoles no hemos divulgado en el sentido... Ahora se habla mucho de alta divulgación, ¿no? Por eso que tú acabas de decir de la Torre de Marfil. Bueno, divulgar es poco académico, por lo tanto vamos a hablar de alta divulgación, ¿no? Y sin embargo, los escritores de novela histórica hemos llegado al público con muchísima más facilidad. Y la gente ha podido, con novelas históricas que cumplan el canon de lo que debe ser una novela histórica, yo soy de los que sostienen que se puede aprender historia leyendo novelas históricas en el sentido al que me he referido. Es cierto que las cosas están cambiando y hoy se da con frecuencia que muchos profesores en la universidad están recomendando a sus alumnos lecturas de novelas históricas para poder acercarse a determinados acontecimientos, a determinados personajes o a determinados momentos, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
segundito te traen el micro, es que también para la grabación, si hablamos, no, el público que lo está viendo desde casa no escucha la pregunta. Mira, una preguntita desde el punto de vista del historiador, ¿no? En el diario de Pigafetta, es verdad que olvida a Elcano y que yo entiendo que lo hace a propósito, ¿no? Pero la causa de que lo hace es porque tomaron partidos en la rebelión que hubo, tomaron partido por grupos distintos, ¿o crees que hay otra causa? Bueno, en la rebelión de la Bahía de San Julián efectivamente están en grupos distintos. Elcano se suma al motín, o sea, Elcano es uno de los que acompaña a Juan de Cartagena, al capitán Mendoza, que termina muerto. Es decir, Elcano está en ese proceso, ¿no? Y Pigafetta, que es un devoto, ya lo he dicho antes, un devoto de Magallanes, él se mantiene con toda fidelidad. Eso pudo sin duda influir, pero yo creo que también debió influir otra cosa, que no se llevaban bien, a mí me parece evidente. Pigafetta no nombra a Elcano en ningún momento, y Elcano, a la hora de escoger dos hombres que le acompañen a Valladolid, ignora a Pigafetta, ¿no? Eso lo que nos está señalando es que había mala relación entre ellos. Pero es que yo creo que Pigafetta pudo ser consciente de que quien está dándole la vuelta al mundo es Elcano. Y si él le da el valor a Elcano de dar la primera vuelta al mundo, eso va, digamos, en detrimento de la figura de Magallanes. Yo creo que debieron juzgar esos elementos y que desde luego estuvieron en esos puntos distintos. Elcano deja un escrito en el que dice que después de lo de San Julián tiene tal terror ante Magallanes que había empezado a escribir algunas cosas y que dejó de escribirlas. Pigafetta, sin embargo, no deja de escribir, por cierto, con algunos errores náuticos muy graves. En el diario, cuando él dice pasamos en tal momento, en tales condiciones, el cabo de las tormentas, tiene errores de bulto. Hay que irse mucho más al diario que dejó algo, el piloto que trajo a la victoria y que acompañó a Elcano a Valladolid para poder precisar dónde está la escuadra en cada momento, ¿no? O sea, Pigafetta tiene tal devoción por Magallanes que es casi una contraposición a Elcano. Yo creo que va por ahí, desde luego están en bandos diferentes, como ha dicho en el motín de San Julián. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosilla? Pues bueno, pues ha sido un placer el charlar con ustedes, el comentarles qué fue esta primera vuelta al mundo como parte de Sevilla, el papel de Sanlúcar de Barrameda, cómo se aparejan allí los barcos, que fueron muchos marinos andaluces, muchos marineros andaluces los que estuvieron en esa expedición. Sin duda, muchos onubenses. Sabemos que había gente de Lepe, por ejemplo, gente de Ayamonte, que formaron parte de aquellas expediciones, que había bastantes portugueses. En Sevilla se llegó a hablar de la flota de los portugueses. De hecho, hay una orden del rey que no se inscriba ni un portugués más. Por algo sería. Sí, Carlos I llega a decir que no se inscriba ni un solo marinero portugués más para formar parte de las flotas. Un placer. Hasta la próxima. Nada más, si alguien quiere que firme algún libro el autor, pues ahora lo hará encantado. Y recordar que mañana volvemos a las 7:30 para clausurar ya la jornada con Jesús Sánchez Adalí, que hablaremos de su última novela, Las armas de la luz. Ajá. Muchas gracias y buenas tardes. Ah, bueno, que es verdad. Es que es verdad.